El Grupo Empresarial de Comercio en la provincia de Granma realizó la discusión de los trabajos finales del curso de actualización a cuadros, reservas y directores de unidades básicas con motivos de garantizar calidad en el perfeccionamiento del comercio interior. Con estos administradores de la venta de mercancías y de las unidades gastronómicas actualizados aquí en el centro de capacitación, lógicamente el servicio que se le va a prestar a la población debe mejorar. La calidad de este servicio debe mejorar. Debemos también comunicar que todos los compañeros que trabajan en el plan Turquino han pasado por aquí, por el centro de capacitación del comercio. Por lo tanto, están más preparados para brindarle un mejor servicio a todos los pobladores de la zona montañosa de nuestra provincia de Granma. Los participantes en el curso exponen las experiencias adquiridas durante el proceso de actualización. Estamos muy agradecidos y muy contentos con la planificación de este curso, porque pienso que nos da unas herramientas válidas para nosotros mejorar cada día más la prestación de servicio a nuestro pueblo, que es lo que hoy en día estamos llamados a realizar con mucho éxito. Yo, en mi caso, soy director de la unidad básica número 15, que radica en Las Mangas y también en el poblado del Almirante. Y bueno, el compromiso mío es todos los días poner en práctica lo aprendido aquí en función de lograr allí en el lugar una mayor calidad en los servicios en todas mis unidades. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros con la revolución y específicamente con el pueblo, que es a quien se debe el servicio. La socialización de los resultados expuestos en los trabajos finales conllevará a una mejor prestación de servicios con la calidad que merece el pueblo. Elena Lienz, en directo.